estamos ya en el torreón. A ver, Torreón, lo que queda de él, ¿vale? Queda, veo la torre como si hubiera habido una torre del homenaje aquí, una torre vigía o algo. Veo ahí que queda también otra esquina y se ve cómo también quedan ahí unos caseríos. Bienvenidos, bienvenidas a Marcos Queropolo. Estamos en un día primaveral y estoy otra vez en Belayos. Ahí está su impresionante iglesia que gobierna el municipio y que estamos aquí a las afueras. He venido justo la semana siguiente porque ya estuve en Belayos viendo este bonito pueblo. Así que ya, bueno, os dejo aquí una tarjetita también para que podáis verlo y conocer el municipio. Pero es que ese día me encontré con un paisano que me habló de que había un despoblado, un antiguo caserío que se llama Aldehuela de Fraile, en el que quedan los restos de un torreón. Entonces voy a coger este camino que tengo a mis espaldas. Encima el campo está precioso porque está súper verde, en algunos lugares hay campos de colza. Vamos a ir también hacia la vía del tren. Estoy viendo también aquí enfrente una laguna o una acumulación de agua que también tenemos. Vamos a ver a un pinar y también veremos si podemos, no sé si también es privado o no, si no lo vemos desde fuera, esos restos de ese torreón antiguo de hacia los 1600, que fue cuando se generaron estos tres municipios, que ya os hablaré de ellos un poquito más tarde, para ver ese antiguo torreón y a ver qué es lo que queda. Pues bueno, ya sabéis que a mí los restos, la arqueología, el medieval y todo eso me gusta mucho, así que por eso decidí darme una vuelta por estos lugares. Vamos a empezar a andar esta ruta, creo que son unos 2-3 kilómetros de ida y vuelta, a ver con qué nos entretenemos. Y nada, lo dicho, a ver qué nos depara, qué encontramos, y el objetivo son el torreón, la Renfe, a ver si encontramos algún tren, y también ese pinar que parece ser que también tenemos por allí. Por cierto, ya sabéis que cuando hago estas rutas también vengo con mis bolsitas de plástico y si hay algún resto o algún desperdicio, pues lo voy acumulando para luego tirarlo y limpiar un poco el campo de basuraleza. Así que bueno, espero no encontrarme mucha y si no, pues a recogerlo. Empezamos ruta, ¿me acompañáis? Empezamos ruta y este paseo que nos vamos a dar nos lleva nuevamente hasta Belayos, donde ya estuvimos viendo esta maravillosa localidad en otro vídeo del canal y desde ahí nos iremos a conocer el torreón abandonado de la Aldehuela de la Fraila. Un viaje por la Nacional 403, todo recto, pasando por Mingorría, Santo Domingo de las Posadas y ya en el cruce con Vega de Santa María, a la derecha, nos encontramos con Belayos. En total, 23 kilómetros que nos separan de Ávila y tardaremos en hacer 20 minutos en coche. Ya desde Belayos haremos la ruta con una distancia de 3,5 kilómetros hasta el Torreón, pasando por la vía del tren y unos pinares. 7 kilómetros ida y vuelta, unos 50 minutos para ir y otros tantos para volver. Un camino recto y sin pérdida, porque es todo recto sin cruces y casi desde la mitad del recorrido ya vemos a lo lejos el torreón, así que no tiene pérdida. También se puede ir en coche sin problema, es un camino de tierra con algún tramo arenoso, pero creo que sí se puede ir perfectamente. Eso sí, yo recomiendo el paseo y ver las vistas, los campos y los pájaros saludándote al paso. Esta vez la explicación es corta, pues no he encontrado mucha información del torreón, salvo que era uno de los despoblados o caseríos que había en Belayos hasta el 1600. Así que ahora ya os dejo con las imágenes y la ruta hasta estos restos de la historia abulense. Así que, ¡comenzamos! Por iros contando un poco de historia y que entendáis también hacia dónde nos vamos, deciros que en el término de Belayos había cuatro poblaciones, algunos eran caseríos, otros eran más poblados, y hacia el 1600 había estos cuatro pueblos, estos cuatro núcleos que menciono, que era Aldehuela de la Fraila, que es donde vamos, donde está el torreón este que vamos a poder visitar. Estaba también Malucos y estaba también Puebla de Valderrábanos, además del cuarto, que es Belayos. Con la Guerra de la Independencia parece ser o que se destruyeron o se abandonaron, el caso es que desaparecieron,
y se concentró todo en la población de Velayos, que es de la que hemos partido y de las que hice el vídeo pues hace ya unas semanas. Entonces, bueno, vamos a ir a esta localidad, que es lo único que quedan así unos restos. Sé que en Malucos también había como vestigios de antiguas poblaciones o algo, pero no he visto nada ni por internet ni por Google, ni sé cómo llegar hasta allí. Así que vamos a conocer de momento solo esta ubicación. Y luego, por lo que decía, veremos el Pinar, veremos también un poco la zona del puente donde pasan los trenes. Y bueno, pues para que también conocierais un poquito de cómo se formó o por qué este torreón. No sé mucho más, ya os digo, pero bueno, por lo menos este, gracias al paisano de Velayos que me lo recomendó y lo poco que he podido ver por internet, pues sí que se puede llegar hasta ahí. Nada, lo dicho, vamos a seguir caminando, que por cierto me está haciendo un día primaveral perfecto, mucho calor, así que nada, nos queda faena y hacia la aldehuela de la Fraila, o lo que queda de ella. Por comentaros un poco de la ruta, ni una cuesta, no tiene pérdida, no hay cruces, es conseguir llegar a donde hemos empezado el vídeo, ese camino, y es todo recto. Además que tampoco hay más pérdida porque ves el torreón desde el fondo, entonces es como seguirlo. Es un camino en el que sí se puede llevar el coche, lo que pasa es que, por ejemplo, ha habido al principio un tramo que había mucha arena, yo no sé si mi coche, que es un turismo normal, le podría haber metido por ahí, pero vamos, un 4x4, y luego ahora justo donde estoy ya veis que está bastante asentado, así que no hay mayor problema. Entonces, bueno, no tiene ni pérdida. Acabo de saltar una rana a un charco, por eso me desvía la atención, que me ha llamado el sonido la atención. Y nada, eso, no tiene pérdidas, todo llano. También, como veis, no hay árboles. Ahora nos acercaremos a unos pinares. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no hay sombra y ahora pues me está pegando el sol, así que yo ya, como siempre, llevo la gorrita y echar un poquito de agua a la mochila, así que bueno, por lo demás, nada más. Bueno, ya lo estoy viendo, estoy llegando también hacia las instalaciones de la vía del tren, algún tractor, algún paisano que también está por ahí trabajando con el tractor, y bueno, poco más, así que nada, a ver si llegamos ya hasta la torre de esa de Aldehuela de la Fraila. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Aquí en las vías, en este cruce, que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque pasan los trenes, estamos ya
en el Torreón. A ver, Torreón, lo que queda de él, ¿vale? Queda, veo la torre como si hubiera habido una torre del homenaje aquí, una torre vigía o algo. Veo ahí que queda también otra esquina y se ve cómo también quedan ahí unos caseríos. Hay una charca aquí que nos están saludando las ranas porque empiezan a croar y croar y croar. Veo también por el otro lado en este pinar con otro embalse de agua que se ha acumulado ahí por las lluvias o por el río. Ahora lo veremos también, nos acercaremos. Y bueno, esto es lo que queda de esta zona. Me recuerda un poco también aquí que lo tenemos con este ladrillo a cuando estuve en Garoza, cerca de Zorita de los Molinos, que quedaba una espadaña y también unos restos así de algunas torres vigías. Estas torres, entender que aquí en su momento era casi la frontera cuando estaban los musulmanes en la península, y en esa época de la Reconquista famosa, pues bueno, la frontera iba bajando del norte al sur, iba bajando y bajando, y entonces también se hacían estas torres vigías como pasos fronterizos y también para ver un poco si venía el enemigo, pues avisar a los pulsos, lo que sea. Así que bueno, eso es un poquito de lo que os puedo decir. No he encontrado mucho más. Lo que veo desde aquí es eso, que parecía como una fortificación, una torre vigía, como bien os estoy diciendo, y poco más. Me acercaré lo que pueda porque está vallado, como veis por aquí, todo esto. No sé si habrá algún sitio que pueda acceder, y si no, pues eso, con el zoom y poco más. Luego, pues eso, a los que nos gusten los trenes como a mí, pues también podemos ver aquí el paso, las vías, unas fotos chulas. Y hay también un pinar joven y un pinar más antiguo. Ahí lo veis a mi espalda, el más antiguo este, el más jovencito ese de ahí, que podemos también dar un paseo. Así que bueno, hemos llegado al objetivo. Vamos a trastear un poco por aquí, a ver qué podemos ver. Tomamos unas imágenes y luego ya camino otra vez a Belayos. Ya he estado un poco por aquí, por esta zona, por donde el agua, por la aldehuela de la Fraila.
donde está el caserío, el torreón. He dado un paseíto por este pinar, también por protegerme un poco del sol, porque si no, la verdad es que me estaba haciendo bastante, bastante calor. Así que bueno, ya hemos visto todo lo que queríamos y de aquí ahora ya me voy otra vez hasta Velayos, que es donde he dejado el coche. No sé si grabaré mucho, poco o simplemente pues iré andando, porque es el camino de ida y vuelta, o sea, lo mismo que hemos visto, pues lo vais a ver ahora. Entonces, bueno, a lo mejor seguro que hay alguna cosa nueva y si no, pues directamente pues ya nos despedimos allí en Velayos. Por cierto, bolsa de basura con poquitas cosas, ¿eh? Apenas hay dos latas de cerveza, una botella de agua, algún papel albal y una bolsa de plástico, o sea que muy bien cuidados, la verdad es que está bastante bien. Y nada, o sea, no está muy sucio, o sea, que perfecto, enhorabuena, que otras veces en los caminos he venido teniendo una bolsa enorme o dejándome otras cosas, así que en esta ocasión lo tienen todo muy limpito, muy respetado y yo que me alegro. Así que bueno, nada, comentar también alguna cosilla de aquí, de que los pinos que veo que están caídos, algunas de las zonas de los vasos que les incrustan a los pinos para obtener la resina, entonces algunos sí lo tienen, otros no, no sé si se está haciendo ahora o es de antaño, pero bueno, sí que veo que esto en su día pues fue un bosque de pino resinero y que lo usaban para ello. Pero bueno, aparte de eso, hemos visto también los trenes y de aquí otra vez hacia Velayos, ya nos despedimos allí. Bueno, pues ya hemos llegado al cruce, donde he empezado la ruta. Ya estoy aquí, más calor, ya es la 1:30 casi de la tarde, así que ya voy a recogerme. Y bueno, deciros que al final sí que tengo la bolsa llena, ¿vale? He encontrado un punto en el que había bastantes botellas, plásticos, incluso un vidrio. Y bueno, mejor os digo por aquí. Bueno, lo de siempre, ¿vale? De plásticos, botellas, de todo, y luego lo que os decía también, el vidrio, el botellín de cerveza y bueno, la misma tónica de siempre, ¿no? Plásticos, las latas de refrescos, cerveza, bebidas energéticas de estas, bueno, plástico y mal botellas, tal, lo típico. Así que lo dicho, voy a llevar esta bolsa a reciclar, seguro que hay algún contenedor por aquí, si no pues lo llevo para Ávila y hemos hecho pues un poquito de limpieza en estos caminos y en estos lugares. Por lo demás me despido, me ha gustado mucho, voy avanzando por la carretera que no vienen coches, mientras os voy contando. Así que bueno, me ha gustado mucho el lugar, el paseo muy bien, calor, es cierto que al no haber árboles pues se pasa un poquito mal porque no refresca, pero muy 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 bonito, el campo verde, un montón de cosas por ver, las zonas con agua, el pinar y luego por descontado la zona del tren y por sobre todo el torreón este que hemos ido a ver. Así que bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis que cada semana saco un nuevo vídeo, unas semanas de lugares de la provincia de Ávila, que es de donde soy yo, y otras semanas pues otros lugares o de España o de bueno.
donde me pille que haya podido viajar y conocer. Así que nada, cualquier cosita, dejarme aquí abajo en la cajita de recomendaciones, algún comentario en el que pueda ir a visitar algún lugar o alguna cosa que tengáis que contarme o anécdotas o cualquier cosilla para interactuar conmigo. Y sobre todo darle mucho apoyo para que el señor YouTube pues pueda divulgar estos sitios y se los pueda dar a conocer a más gente. Por lo demás, muchísimas gracias por el apoyo como siempre y nada, que tengáis una buena mañana. Un saludo a todos. Chao.